Yo el año pasado, dentro de las prácticas que hice como de la ruta, lo hice en un centro médico y lo hice en un centro, donde lo que te había mandado la fiesta. Yo en el centro quedé trabajando. Habitualmente Muy en buenas temas tardes con laborales. todos. Mi Eso nombre cuenta es como yo Grecia trabajé en Cáceres. la ruta. Yo soy directora de Había marketing y inscrito producto del Instituto Carrión y en esta ya. oportunidad le doy la más cordial bienvenida a esta primera jornada internacional de nutrición, donde vamos a tocar un tema muy importante como es la nutrición educativa en niños y adolescentes, la cual estamos llevando a cabo de manera bilateral en alianza con el Instituto Profesional de Chile, con quien el año pasado firmamos un convenio. En el Instituto Carrión estamos muy, pero muy comprometidos con el enfoque internacional para que nuestros estudiantes puedan tener este tipo de intercambios, componentes reconocidos nacionales e internacionales. A continuación, le quiero dar el pase a la doctora Camila Torres. Ella es directora de la Escuela de Salud del IPE Chile, quien dará unas palabras de presentación. Camila, muy buenas tardes, gracias Hola. por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Bueno, para mí, como siempre, es un gusto poder saludarlos en esta nueva instancia ya de colaboración con el Instituto Carrión a partir de nuestra firma del convenio, pero sobre todo en esta temática tan relevante como es la alimentación a nivel, para nosotros a nivel nacional, pero además también a nivel internacional. Como sabemos, la alimentación es uno de los principales determinantes del crecimiento y del desarrollo infantil. También sabemos que juega un papel fundamental en el potencial desarrollo físico, intelectual, pero además emocional de los niños. Nosotros en Chile actualmente tenemos a la obesidad como un problema de relevancia en la salud infantil, pero además porque se ha presentado de forma muy precoz en la vida. Y por eso además tenemos políticas orientadas a resolver esta temática, por supuesto, pero sin duda no debemos olvidar que nosotros como los profesionales de la salud tenemos un rol preponderante en estas problemáticas de la alimentación de nuestros respectivos países. Y espero que a partir de lo mismo esta jornada pueda ser una instancia de aprendizaje para cada uno de ustedes, que realmente sea un aporte para su desarrollo personal, pero además profesional. Y por supuesto, agradezco la participación desde ya de cada uno y por supuesto de nuestros relatores, Georgina y Ángel, quienes ahora nos van a entregar una información muy relevante respecto de los temas que el día de hoy nos están convocando. Espero verlos en una próxima actividad y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Torres, por esas palabras. Gracias también por todo el apoyo que siempre nos da en pro de poder generar este tipo de encuentros y espacios virtuales. Ahora, continuando con el programa, le quiero hacer el pase al doctor Jorge Samamé. Él es director de investigación del Instituto Carrión, para que también dé unas breves palabras de inicio. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Grecia. Quiero aprovechar para saludar acá a los colegas internacionales del IPE Chile, Camila Torres como directora de escuela, a Ángel Calicia, agradeciéndoles a ustedes, porque justamente es un tema muy importante, como dice Camila, a nivel latinoamericano. A Georgina también, Grecia, que es nuestra expositora, a ambos le van a cambiar un poquito la forma de pensar a veces nosotros en nuestro país. Teniendo una gran riqueza alimentaria, a veces sufrimos de muchas consecuencias de desnutrición o de mala alimentación. Y por eso en la conferencia del día de hoy hemos pasado 2 años de pandemia y los niños y jovencitos están retornando a la presencialidad. A veces también han tenido pérdidas inmunológicas por la alimentación inadecuada y algunos han subido de peso, como dice Camila, y ese es el gran problema que tienen muchos jóvenes actualmente, ¿no? Entonces, gracias a estos aportes que nos van a dar Ángel y Georgina, tanto de Chile como Perú, yo creo que los jóvenes que nos están escuchando van a tener muchos aportes positivos para la buena alimentación. Agradezco desde ya a todo el grupo de Carrión que se ha preocupado en esto, que me parece interesante la nutrición en el país, y agradezco nuevamente a IPE Chile a través de Camila y Ángel Caliz. Muchas gracias. Georgina, bienvenida nuevamente a estas exposiciones del Instituto Carrero. Muchas gracias y sigan adelante. Éxitos. Muchísimas gracias, Jorge, por esas palabras tan ciertas, ¿no? El Perú es un país muy rico y Chile también lo es, sin embargo, los índices de nutrición cada vez crecen más.
Ahora, continuando con el programa, ¿no? A lo que hemos venido todos, para lo que nos hemos reunido, le voy a dar el pase a la licenciada en nutrición, Georgina Ríos, quien abordará el tema de loncheras saludables y su aplicación a la realidad del Perú. Georgina, muy buenas tardes y bienvenida. Por si acaso estás muteada. Hola, ¿me escuchan ahora sí? Ahora sí te escuchamos. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los estudiantes de Carrió, al Instituto Carrió, por haberme invitado y estar con ustedes nuevamente después de mucho tiempo. Es un honor para mí poder compartir esta ponencia con otras profesiones y en otros países como es en Chile. Lo que vamos a ver el día de hoy es el tema de las loncheras saludables, cómo es la realidad aplicada acá en el Perú. Si bien es cierto, la obesidad, la anemia es una enfermedad de salud pública muy emergente y muy urgente a tratar acá en el Perú, no lo es en otros países, ¿no? No se escapa de la realidad y es algo que podríamos hoy en día con esta pandemia de COVID-19 considerarlo como una segunda pandemia a nivel mundial, ¿no? Que ha ido complicándose y desarrollándose en niños de 5 años a más, en adolescentes, donde ya no solamente vemos que tiene enfermedades como obesidad, sobrepeso, sino también van acompañados de otras comorbilidades como puede ser la diabetes, que en este caso puede darse en tipo 2, o incluso niños que vienen a ser insulino dependientes. Estos a su vez también pueden traer complicaciones de síndrome metabólico, pueden traer complicaciones a nivel de articulaciones, porque vamos a ver que se compromete otras partes del cuerpo que se inflaman y al tener sobrepeso, obesidad, no permite que este niño pueda desarrollar la actividad física como debe de ser. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la agenda que vamos a ver es un poco la definición, algunos antecedentes, algunos beneficios de qué es tener una lonchera saludable y que aquí en el Perú el MINSA, que es el Ministerio de Salud, ha creado loncheras saludables a nivel de las tres regiones, de costa, sierra y selva, que es lo que vamos a mostrar brevemente, ¿no? ¿Qué características debe tener una lonchera adecuada, práctica, que no necesariamente haga que este niño devuelva la lonchera a casa y prácticamente el alimento también se pierda y eso crea también un desperdicio de alimentos? Los beneficios de tener una lonchera saludable y los alimentos que debe de contener una lonchera, y hacemos el cierre de este tema con un bloque de preguntas que va a ser dada por los alumnos. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a considerar una lonchera escolar saludable que va a ir dirigido exclusivamente en estas etapas de vida de niños, adolescentes, jóvenes, ¿no? Que van a estar abarcando las diferentes áreas fuera de casa y que hoy en día estamos ya retornando a las actividades normales. Siguiente, por favor. Dentro de las consideraciones que nosotros tenemos que ver es que no solamente la obesidad, el sobrepeso va a ser un problema futuro, sino también que ya empezamos a crear adultos que van a tener estas enfermedades de sobrepeso y obesidad y que abarca entre un 26 a 35% de preescolares que van a ser obesos a futuro, ¿no? Y que no solamente, como he mencionado hace un momento, van a tener comorbilidades a futuro, sino también desde ya empiezan a desarrollar problemas dentales, problemas articulares, problemas óseos, problemas de diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares que son las más predominantes. Siguiente, por favor. Bueno, primero que nada también debemos definir qué cosa es una lonchera saludable, ¿no? Y esta lonchera principalmente va a abarcar a los grupos de nutrientes que nosotros conocemos como macro y micronutrientes. Dentro de los macronutrientes nosotros vamos a tener a las proteínas, carbohidratos y grasas, y dentro de los micronutrientes vamos a tener a las vitaminas y minerales, y dentro de ellos también van a estar agregados la fibra y antioxidantes. Vamos a ver que estos macro y micronutrientes necesitan cubrir las necesidades nutricionales por etapa de vida. Exclusivamente estamos hablando de los preescolares y escolares y jóvenes que asisten a una universidad o asisten a un instituto. Entonces, dentro de la medida de ello, esta lonchera se tiene que recalcar que no va a reemplazar a un desayuno o va a reemplazar a una comida, sino es parte
de la distribución de los tiempos de comida que esta persona debe de tener, ¿no? Entonces se busca que esta lonchera cubra esos macro y micronutrientes, las cuales van a ser una fuente de energía, una fuente de vitaminas, minerales, que este adolescente, este niño, este ser va a consumir y va a cubrir esas necesidades que requiera para poder estudiar, para practicar deporte o hacer otras actividades escolares. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de ello, la situación actual que nosotros podemos ver de la anemia, y esta es dada por el lente del año 2019, podemos claramente observar en esta gráfica, en la sala situacional, cómo es que se ha visto afectada, ¿no?, en todo el Perú, el problema de la anemia. Y estamos abarcando desde los 6 meses hasta los 35 meses en adelante, ¿no? El lugar donde más predomina la anemia, vamos a estar hablando de indicadores que van a estar dándose más en la área de la sierra, ¿no? Entonces vamos a ver que Puno, Cusco, Huancavelica, Ucayali, parte de la selva, también van a ser uno de los lugares o regiones que más van a sobresaltar en niños que van a tener anemia, niños y niñas que van a tener anemia, y que sobre todo es porque van a ocurrir muchos problemas, dentro de los cuales podríamos nombrar los principales. No hay una buena educación nutricional en el área de salud hacia los padres, ¿no? No hay una buena distribución de los micronutrientes que se le aporta a estos niños en los centros de salud, y muchas de estas madres desconocen o temen dar estos micronutrientes a los niños porque a veces ven efectos de estreñimiento u otros malestares que hace que la mamá desconfíe y ya no quiera suplementar a este niño. En estos lugares, normalmente, no hay un consumo adecuado de alimentos ricos en hierro, ¿no? Por el acceso, porque es un alimento que no es muy común o muy frecuente de consumir en el área de la sierra. Entonces, hace que esos alimentos escaseen o se ausenten en sus preparaciones, y con la suplementación se trata de cubrir ello. Pero muchas veces no se llega al 100% de la población. Siguiente, por favor. Luego vamos a tener también como dato sobre la buena nutrición, que es la fuente donde he podido extraer esta información, que el sobrepeso y la obesidad ha sido enmarcado en niños menores de 5 años, ¿no? Casi el 6.4% de la población va a tener sobrepeso. Muchas mamás van a pensar que un niño gordito es un niño sanito, es un niño nutrido, pero de las cuales muchas veces también va a presentar anemia, ¿no? Y dentro de los 5 a 11 años, casi el 15.5% va a tener sobrepeso y el 8.9% va a tener obesidad. Debemos también relacionar en la parte psicológica que este tipo de enfermedades también va a afectar a estos niños porque sufren de maltrato psicológico, como se conoce como el bullying, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ya estamos hablando nosotros de este problema, el cual vamos a tener dentro de ello que de cada 10 niños, 3 o 4 niños van a estar sufriendo de obesidad, van a estar sufriendo de sobrepeso, y es un detonante en el cual nosotros tenemos que tratar de abarcar, sobre todo en los kioscos escolares. ¿A qué cosa vamos a llamar nosotros un kiosco escolar que hoy en día nosotros tenemos la ley de kioscos saludables, donde vamos a defender ese espacio saludable para estos niños, donde van a pasar la mayor parte del tiempo, ¿no? Y vamos a buscar ofrecer alimentos sanos, alimentos que también estén inocuos, para que puedan cumplir con las normas sanitarias, que puedan cubrir ese control de calidad de estos alimentos. ¿Qué es lo que vamos a nosotros a tratar de hacer en estos lugares? Tratar de promover estilos de vida saludables donde el niño no solamente tenga el acceso a la actividad física, donde tenga el acceso a la información nutricional, sino también a un contacto con alimentos saludables. Para eso nosotros tenemos que ubicar alimentos que sean envasados, ¿no?, de una forma que cumpla con los registros sanitarios, que cumpla con el control de calidad que el concesionario o el kiosco saludable tenga que percibir, tenga que revisar, y si este no cumple con esos requisitos, pues tenga que ser devuelto, ¿no? Vamos a ver también que existen kioscos tipo cafetín, y eso va a depender mucho del tipo de colegio en donde estos estudiantes puedan tener acceso, ¿no?
hay lugares donde vamos a encontrar kioscos o cafetines donde los niños tienen derecho al desayuno, almuerzo e incluso a un lonche, porque muchas veces salen de estudiar a las 5 o 6 de la tarde y eso prolonga las horas de académicas o de estancia educativa en ese lugar. Entonces, ya nosotros estamos observando este reincidente de obesidad, de sobrepeso, el cual ya está afectando en gran medida al Perú. Y vamos a ver ahora que acompañado de esta pandemia del COVID-19 necesitamos tener a niños sanos, a niños que tengan un buen estado físico, que también tengan unas buenas vías respiratorias, es decir, un buen sistema inmunológico. Entonces, dentro de ello también debemos educar a las mamás en los colegios a poder tener un acceso a este tipo de alimentos. Este tipo de alimentos se va a dar adecuado dependiendo del lugar donde se encuentre esta población. No es lo mismo, como podemos ver, la alimentación de la costa que el de la selva o que el de la sierra, ¿no? Entonces nosotros en la costa podemos tener acceso a mucha diversidad de alimentos proteicos, y estamos hablando, por ejemplo, del pescado, de la sangrecita, de las carnes rojas, del pavo, del chancho, ¿no? Y estos alimentos se pueden tratar de adecuar en las loncheras mediante sándwich, mediante tortillas, mediante omelette u otras preparaciones que se pueden elaborar. A diferencia de alimentos de la selva, en la selva nosotros vamos a manejar el pache, vamos a manejar la trucha, entre otros pescados, que es lo que más frecuente se puede consumir. Y también vamos a manejar el plátano, vamos a manejar el arroz, vamos a manejar también otros tipos de alimentos como bebidas, que también vamos a tener como la cocona, el aguaje, entre otros alimentos más. Entonces, en la sierra va a ser muy diferente. En la sierra nosotros podemos consumir, por ejemplo, la carne de vacuno, podemos consumir la carne de vicuña, de alpaca, el cuy, ¿no? Entonces podemos ver la gran biodiversidad que en Perú tiene para poder consumir diversos alimentos, pero que vamos a encontrar en la gran mayoría de ellos que pueden destacarse en tener un elevado contenido de hierro o de repente un elevado contenido de proteína, pero un bajo contenido de hierro. Y es ahí donde nosotros tenemos que estudiar estos indicadores y ver la mejora que se puede hacer para evitar tener niños con anemia y también con sobrepeso u obesidad, porque en las preparaciones muchas veces se hacen alimentos con fritura. Y eso es lo que eleva más ese índice de sobrepeso y obesidad al hacer también a niños sedentarios, porque los vamos a tener muchas horas estudiando y muchas veces la mamá, para que el niño esté tranquilo, para que no esté inquieto cuando ya no está estudiando, le da el teléfono, le da la tablet, lo pasa mucho tiempo por la computadora y eso hace que estos niños se vuelvan totalmente personas inmovibles, ¿no? Que eso es lo que estamos viendo hoy en día. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Que nosotros vamos a poder ver dentro de estas loncheras, ¿no? Vamos a tener a una bebida que es la cocona, ¿no? Es una fruta que es rica en vitaminas, minerales, y también este va a ayudar como un saciante. Entonces, al nosotros tener ese tipo de lonchera, vamos a poder hidratar a este niño que durante sus actividades físicas va a gastar energía, y a su vez también con algo muy simple como una humita, que puede ser de choclo con queso, puede ser choclo con trocitos de pollito u otra carne que en la selva se puede elaborar, vamos a poder también a cubrir el aporte de carbohidratos y proteínas a la vez, ¿no? En la costa ya nosotros podemos manejar una variedad donde podemos poner un sándwich donde haya rodajas de tomate, lechuga, pollo, ¿no? Y vamos a poder tener un refresco de maracuyá, el cual va a permitir que este alimento evite fermentarse, evite malograrse y pueda perdurar en más tiempo. Y también va a evitar, de acuerdo incluso al envase en el que nosotros enviemos, que haya algún tipo de contaminación cruzada u otro riesgo de contaminación con otros alimentos. A su vez también podemos enviar una rodaja de piña, una taza de melón, lo cual evita que estos alimentos sean también fermentativos, ¿no? En la sierra ya nosotros cambiamos esta lonchera, ¿no? Podemos enviar un refresco de membrillo, podemos enviar un choclito mediano, rodajas de queso fresco, o en todo caso también se puede enviar huevos sancochados.
Pero para que este huevito no huela tan fuerte en la lonchera y haga que este niño tenga temor de abrir la lonchera, lo que hace la mamá, se sugiere, es que pueda sancochar los huevos desde el día anterior, lo deje enfriar y luego lo refrigere para luego evitar malos olores en la lonchera, ¿no? Entonces, acá tenemos otra alternativa en la cual se busca utilizar también el refresco de maracuyá, se busca utilizar el refresco de agua y manto, camu camu, que es uno de los alimentos más ricos en vitamina C que tenemos en la selva y que tiene un gran contenido de antioxidantes y que también va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, va a ayudar a proteger esas vías respiratorias. Y nuestro famoso juane, que es uno de los platos más típicos que tenemos en la selva, ¿no? Entonces, esto es uno de los platos que en tamaño pequeño puede cubrir las necesidades nutricionales de este niño. Vamos a tener que en la costa también se puede enviar un refresco de naranja o también se puede enviar una naranjada o un agua de piña o un agua de manzana y se puede acompañar de un pan con tortilla o pan con torreja, como lo solemos llamar, el cual puede ir con una preparación de huevo, tomate, vamos a agregar un pedacito de cebolla, espinaca, y de esta forma también estamos contribuyendo al aporte de proteínas y al aporte de hierro, mínimamente, pero que vamos a encontrar en estas bebidas cítricas el apoyo para absorberse este hierro de origen vegetal que se va a encontrar en la espinaca. Y en la sierra nos vamos por el emoliente, ¿no? También se puede utilizar 3/4 de kiwicha o de chocho o de tarwi, ¿no? Que se puede enviar con trocitos de pollo, que se puede enviar con hígado de cerdo, el cual también va a tener un gran aporte de hierro, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, dentro de ello, nosotros tenemos que asegurar que esta lonchera, ¿no? No solamente cubre a las necesidades nutricionales del niño para que apoye al continuo crecimiento, sino también pueda cubrir esas nutrientes que va a mantener sano a este niño y que va a fortalecer a este sistema inmunológico. Y que también necesita este niño reponer esos líquidos que va a perder mínimamente, porque va a estar realizando actividad física, pero no es lo mismo que un niño deportista, pero que se necesitan de todas maneras cubrir en el tiempo que sea necesario en su estancia educativa, ¿no? Necesitamos también permitir formar, establecer buenos hábitos de consumo de alimentos sanos. Muchas veces acá en la capital nosotros estamos acostumbrados o hemos podido observar que las mamás suelen, para ahorrar tiempo, darle la propina al niño o el niño junta sus propinas y va al kiosquito y selecciona los alimentos. ¿Qué pasa si este niño no tiene una educación nutricional de saber escoger qué tipo de alimentos son buenos para él? Muchas veces también pasa que sigue la corriente de los amigos, ¿no? Mi amigo lleva un refresco que tiene un buen marketing en presentación, y eso acarrea que el niño sienta vergüenza y ya no quiera consumir esos alimentos saludables porque de repente lo lleva en un envase que no tiene al último ícono de moda de ese momento, ¿no? Entonces, todo eso nosotros tenemos que saber trabajar con nuestros pequeños, con nuestros adolescentes, de cómo no dejarse influenciar por los medios de comunicación, ¿no? Que utilizan este marketing en los productos para poder tener acceso a estos niños y que sea un fácil consumo para ellos, pero que se desconoce, o ellos desconocen, mejor dicho, el contenido de químicos, acidulantes, conservantes, aditivos que vamos a encontrar en estos productos que a largo plazo también van a acarrear malestares en su salud o pueden influenciar o contribuir al sobrepeso u obesidad. Vamos a ver también que hay que estar atentos en clase. Entonces, estos alimentos permiten tener una mejor concentración, permiten tener a niños saludables, porque cuando tenemos a niños con anemia, este niño va a estar fatigado, no va a tener una buena concentración, va a estar con sueño, va a estar aburrido. Entonces, al nosotros darle este tipo de nutrientes que no sean demasiado dulces, que cubran las necesidades nutricionales que necesitan, vamos a tener a niños que estén enfocados en el tiempo en el que están utilizando su espacio académico o su espacio deportivo. Y, sobre todo, aprovechar ese momento entre amigos para jugar, para correr, para hacer cualquier tipo de deporte que se desarrolle en la entidad educativa. Siguiente, por favor.
entonces, hay que también evaluar mucho el tipo de recipiente, el tipo de contenedor que hoy en día estamos buscando enviar estos alimentos. Usualmente se sugieren que sean materiales PET, ¿no? O materiales de vidrio. Pero normalmente se sugiere más el material PET porque en realidad los niños están más concentrados, activados a jugar y cuando van con el tupper de vidrio, sin darse cuenta, pueden ocasionar algún tipo de accidente. Entonces, también se busca que este niño se sienta cómodo con esa lonchera, ¿no? No solamente escoger una bolsa de tela, escoger una bolsa de plástico, simplemente por el tema de cuidar el medio ambiente y también para que este niño se sienta a gusto de sacar su lonchera orgulloso y mostrar lo que está llevando en ella. Para eso también nosotros tenemos que buscar alimentos que brinden una buena digestión, que no haga que este niño en el momento que está estudiando tenga indigestión, pesadez, molestias estomacales, gases, reflujos, ¿no? Entonces se busca que también haya una alimentación variada dentro de ellas, hay una diversidad de colores, de aromas, de textura que permita a este niño disfrutar de ese tipo de lonchera. Estos colores y figuras que nosotros podamos enviar en las loncheras va a hacer que los niños encuentren un momento aperitivo, un momento gustoso de disfrutar esos alimentos y que sobre todo no haya gran cantidad de alimentos, sino que sea una lonchera adecuada, sencilla y con los nutrientes que él necesite, ¿no? Para eso nosotros necesitamos evitar demasiada comida porque este niño va a dejar esas porciones y lo va a retornar muchas veces fermentado o muchas veces en igual proporción. Hay que evitar alimentos demasiado salados, demasiado dulces y que siempre vamos a ver que no falte ningún tipo de líquido. Si no, podemos enviar algún refresco tal cual como hemos presentado, al menos que no falte agua natural, ¿no? Agua como siempre solemos enviar a veces en las loncheras. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya hemos venido mencionando qué tipo de loncheras nosotros debemos contener o enviar, mejor dicho, y dentro de las cuales ya había mencionado macro, micronutrientes, pero que también se los conoce con otros nombres, ¿no? Dentro de estos tipos de alimentos nosotros vamos a encontrar a los formadores que hemos hablado, todos los alimentos proteicos, sea de origen animal o sea de origen vegetal. Hablamos de origen vegetal de las menestras, las legumbres, los cereales, tenemos la quinoa, la kiwicha, la oca, la racacha, que también son algunos de estos tubérculos, otros cereales que también se pueden adaptar en preparaciones tipo tartaletas, tipo torrejas, galletas, sándwiches, que se pueden llegar a elaborar y enviar a estos niños en sus loncheras. Que estos a su vez también van a proporcionar la energía adecuada que ellos necesitan porque van a haber un aporte de grasas buenas, omega 3, omega 6, omega 9, vamos a tener carbohidratos, sobre todo carbohidratos complejos que van a dar esa fuente de energía para que este niño se concentre y pueda hacer actividad física. Y también alimentos reguladores, alimentos que como ya he mencionado anteriormente, se van a encargar de fortalecer a ese sistema inmunológico, a ese sistema nervioso, con las vitaminas, minerales y el aporte de fibra que ellos van a requerir. Siguiente, por favor. Entonces, ya hemos venido viendo estas loncheras escolares, ¿no? Que usualmente son erróneas de utilizar. Podemos ver acá, entre comillas, la mamá piensa que es una lonchera saludable porque lleva 8 galletas de soda, huevo duro, mandarina, refresco de manzana, pero hablamos de un refresco de manzana no natural, hablamos de un refresco de manzana envasado, ¿no? Y ese refresco de manzana envasado, el cual contiene aditivos, colorantes, conservantes, acidulantes y muchos compuestos químicos más, va a hacer que estas loncheras ya pierdan ese estilo saludable o que en teoría sea algo saludable. Lo podríamos cambiar de repente por un pan con queso fresco, o trozos de pollo, o de atún, o de pavita, o de la misma sangrecita, y también de una fruta, ¿no? Una fruta que sea madura, una fruta que pueda evitar malograrse, y que sobre todo el niño tenga la facilidad, la practicidad de consumirlo, ¿no? Puede ser una manzana, puede ser una porción de piña, o puede ser un melón, un melocotón, una pera, ¿no? Podemos enviar un refresco de piña y podemos enviar un vasito para que él pueda servirse o un tomatodo, ¿no? Para que él pueda tomar directamente.
O en todo caso, también se puede enviar un pan integral con una mermelada, ¿no? Baja en azúcares, y también puede acompañarse de rodajas de plátano con salvado de trigo, o chía, o linaza, y un refresco de maracuyá. De esta forma, nosotros vamos a estar consumiendo esos alimentos grasos, ¿no? Que va a tener la chía, que tiene el omega 3, que tiene grasas buenas. Vamos a tener también en el plátano ese carbohidrato, vamos a tener también el pan ese carbohidrato, y lo vamos a poder incluso distribuir en los tiempos del recreo que este niño tenga, dependiendo del horario de estudio, ¿no? Siguiente. Tenemos otras loncheras en las cuales se pueden enviar un pan con tortilla, ya sea de espinaca, de acelga, con verduras picadas, y siempre nosotros tenemos que incluir en estas preparaciones a nuestros niños, hacerlos participativos, que ellos aprendan a seleccionar qué alimentos les gustaría a ellos llevar en su lonchera, qué alimentos quieren ellos disfrutar en las preparaciones para poder consumirlo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, vamos a pasar a esta ronda de preguntas. No sé si hay preguntas por ahí. Creo que es al final. Sí. Creo que es al final, para que la ronda, creo que es al final, Karen, no sé. ¿Grecia? Sí, lo podemos manejar de ambas formas. De repente podemos, como el tema está fresco, digamos, claro. Recibir tres consultitas, tres preguntas. Por ahí he visto que han levantado la mano. Yorina responde y pasamos a la ponencia de Ángel. Okay, vamos a ver, vamos a abrir el micro de Isis Villanueva. A ver, Isis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, mi pregunta iba dirigida a que justo estaba hablando sobre el tema de los tuppers o dónde se lleva la lonchera, y estoy leyendo que también era importante el tema de los colores que se tienen en lo que vendría siendo la lonchera o las formas en las que se envía la fruta, por ejemplo. Sí, es lo que he mencionado. Evaluar también que estos materiales que se envíen sean ecológicos, que no boten colorantes, no tintes en las cuales puedan contaminar a estos alimentos y también puedan crear algún tipo de intoxicación alimentaria, ¿no? Eso sí, también tenemos que ubicar. No solamente en la manipulación de alimentos, o sea, hablamos de ese control de calidad desde casa, ¿no? Del insumo como tal, de la manipulación, en la preparación, a la hora de guardar este alimento, sino también el material, el producto que nosotros vamos a comprar para trasladar esos alimentos que pueden tener algún tipo de metales pesados, ¿no? Que también este niño puede consumirlo y tener algún tipo de intoxicación. Y es por ahí que va la pregunta. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciada. Ahora vamos a darle ahora la palabra Juan Farias, tiene también una consulta. Juan, cuéntenos, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una consulta. Hizo una mención del huevo sancochado que se puede refrigerar. ¿Qué tiempo podría estar refrigerado? Y a la vez, ¿qué tiempo de duración tiene en el tupper, en este caso se le mande al niño, pues, ¿no? Normalmente, en mi experiencia, cuando he trabajado con mamás en centros de salud, en lugares comunitarios, nosotros hacíamos el experimento, trabajamos ya desde la noche anterior, que las mamás sancochen los huevos, lo dejen enfriar a su temperatura normal, ¿no? Se enfríe totalmente y de ahí pase a la refrigeradora hasta el día siguiente en el que el niño ya va a guardar, o sea, se saca de la refrigeradora estos huevitos y luego de un tapercito en el cual siempre se suele enviar que sea ecológico, que no bote colorantes, que no tenga nada de eliminación de metales pesados y ahí el riesgo de que este niño se intoxique, guardar esos huevitos y poder enviarlos a la lonchera. Pasaba que cuando se abría el tupper de oler, va a oler, pero ya no va a ser un olor escandaloso como nosotros usualmente podemos ver que alguien dice, ¿quién ha traído huevo? Porque huele todo el lugar a huevo. Entonces, eso es lo que nosotros tratábamos de evitar,
¿no? Y al menos disminuía eso. Perfecto, muchísimas gracias. Y vamos con la tercera y última consulta. Como ustedes comprenderán, el tiempo es tirano y tenemos también que pasar a la siguiente ponencia. Vamos a darle el paso a Fidelia Copa. Fidelia, a ver. Bueno, ante todo, buenas noches. Buenas tardes, disculpa. Mi consulta es con tema de vuelvo. Me causa un pensamiento de que si es que el huevo ya está sancochado el siguiente día y al mandar, ¿no crees que ya las proteínas ya están perdiendo? Perdón, ¿no te escuché? Digo, si me habla de acá los huevos que se puede sancochar el siguiente día y llevar o mandar al niño, ¿esos huevos no pierden los nutrientes? Pregunto yo, y aparte de eso tengo la pregunta de los tapres que se tiene que mandar. Yo entiendo que se tiene que mandar algún tupper, algo flexible, algo que no sea pesante, pero yo pienso si es un algún otro almuerzo que se tiene que calentar. Yo pienso en general, cuando es para calentar, se calienta en la microondas, y yo creo que al mandar en plástico, todo eso es, pues, supuestamente es parte de los químicos, porque son plásticos. No sé si me podría sacar la duda. Muchas gracias. Sí, nosotros normalmente a lo que nos referimos es el no utilizar lo que vienen a ser los tuppers PET. Lo que nosotros tenemos que utilizar son materiales ecológicos y dentro de los cuales vamos a necesitar, en el caso de los tuppers ecológicos, evaluar que no haya, ¿no?, un contacto de metales pesados, de colorantes. Hay productos que acá en Perú se venden que son totalmente ecológicos, no hay ningún insumo de químicos como tal. Y en el caso del huevo, vamos a tener, por ejemplo, empresas que hoy en día en los supermercados venden, ¿no?, el producto ya congelado. Cuando nosotros tenemos un producto ya congelado, los nutrientes no los vamos a perder como tal, los vamos a poder mantener. Al procesarlos, en este caso, sancocharlo, vamos a tenerlo, esperar que se enfríe totalmente para que no haya una contradicción, vamos a decirlo de esta forma, entre caliente y frío. Vamos a poder nosotros llevar a la parte de arriba de la refrigeradora o del congelador estos huevitos y poder al día siguiente descongelarlos, pasarlos a la parte de abajo o traerlos al tupper y poder consumirlos totalmente. Lógicamente, el tipo de tupper, por más ecológico que sea, también tenemos que buscar que se adecue a la temperatura, ¿no?, de poder calentarlo y poder mantenerlo en frío, ¿no? Eso es lo que sí necesitamos manejar, que el producto que nosotros podamos utilizar sea en esos dos tipos de tiempos de caliente y frío, ¿no? Muchas gracias, licenciada, se le agradece. Muchísimas gracias a todas las personas que han intervenido. Como les comento, lamentablemente no es posible responder todas las consultas por el tema de tiempo, pero agradecemos mucho la ponencia de la licenciada Georgina Ríos, que nos ha hablado de este interesante tema sobre loncheras saludables. Y ahora, continuando con el programa, quiero darle el pase al especialista Ángel Torres, quien cuenta con una maestría en alimentos, mención de calidad e inocuidad de los alimentos. Él abordará el tema de programa de alimentación escolar e inocuidad alimentaria en Chile. Ángel, muy buenas tardes y bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Grecia. Y muchas gracias a Jorge también y a Camila por la invitación. Y bueno, voy a comenzar compartiendo la pantalla y presentando. Ya, bueno, primero que todo, mi nombre es Ángel Calice Torres, yo soy nutricionista de profesión, actualmente director de carrera de IP Chile, de la carrera de nutrición y dietética, fonoaudiología y técnico en alimentos y nutrición, ¿ya? En esta oportunidad me toca compartir con ustedes todo lo relacionado con inocuidad alimentaria en Chile y el programa de alimentación escolar. Voy a partir hoy día, voy a estructurar hoy día esta capacitación o esta presentación en tres partes, inicialmente comenzando para explicándoles un poco de conceptos iniciales de inocuidad, de calidad,
Luego vamos a hablar de cómo hoy día estamos trabajando la inocuidad en Chile. Ya finalmente es el objetivo hoy día presentarles esta presentación, valga la redundancia, para que ustedes puedan conocer cómo nosotros hoy día hemos ido desarrollando este ítem a nivel nacional. ¿Ya? Les quiero comentar un poquito de mí. Finalmente, mi nombre, como se los mencioné, Ángel Calice, soy nutricionista de la Universidad de Tarapacá, soy licenciado también en nutrición y dietética, cuento con un postítulo en innovación y gestión de la calidad en el sector público de la Universidad de Concepción. Actualmente soy candidato a magíster en alimentos, con mención en calidad y inocuidad alimentaria de la Universidad de Chile. Poseo el curso de auditor líder ISO 9001, el curso de auditor ISO líder, curso de auditor líder ISO 22000, que corresponde a los sistemas de gestión de la inocuidad. También cuento con la certificación internacional en norma mundial de seguridad alimentaria, que es la BRC Global Standard en su versión 8. Como experiencia laboral, soy nutricionista de producción, fui nutricionista en la empresa Salud y Vida, fui nutricionista profesional PAE de la unidad técnica del programa de alimentación escolar. También fui fiscalizador de la misma institución, de JUNAEB, en el programa de alimentación escolar. He sido docente de la Universidad del Desarrollo, de la Universidad de Chile y actualmente en IP Chile. Es un poquito resumen. Ya vamos a comenzar y lo primero que tiene relación es con la primera frase que dice que somos lo que comemos. Dice que existen cambios en la producción de alimentos, tanto en la globalización y en las nuevas tecnologías, porque ha ido aumentando la demanda de la población, con ella también ha ido aumentando los requerimientos del consumo de alimentos, por ende las nuevas tecnologías hoy día vienen a apoyar este incremento y esta demanda que existe actualmente. ¿Ya? En los requerimientos de los consumidores, lo que hoy día se busca también, o lo que nosotros también buscamos, debido a una mayor conciencia, es que queremos consumir siempre alimentos más frescos, alimentos que estén mínimamente procesados y alimentos que cuenten con la menor cantidad de sellos posible. Esos son los cambios hoy día que ha existido en la población. Y también tenemos cambios a nivel socioeconómico, porque finalmente hoy día nosotros estamos gastando parte de nuestros recursos en alimentarnos fuera del hogar, y también parte del envejecimiento de la población hoy día a nivel chileno se ve afectado también porque la población adulta es una población que hoy día tiene mayor dificultad al acceso económico de los alimentos. ¿Ya? Eso es como en relación a los cambios hoy día que está viviendo la sociedad. En el primer concepto vamos a ver inocuidad de los alimentos, que tiene relación con definición del Códex Alimentario, que es finalmente esta norma que hoy día nos regula a todos los países. ¿Sí? Hola, disculpa que te interrumpa. Tienes que ver bien el tema de la presentación porque está como diapositiva, no está como presentación. Ya. Y seguimos en la primera, ahí recién cambió. Opciones de presentación. Por favor. ¿Ahí está bien? Ahí sí, ahí perfecto, sí. Gracias. Ya, perfecto, lo tenía en otro modo. Voy a checar aquí. Continúa. Ya, entonces finalmente en el concepto de inocuidad va a ser la garantía de que los alimentos no van a causar daño para el consumidor cuando se preparen y se consuman de acuerdo al uso previsto. Ya esta es una definición dada por el Códex Alimentario y si no existe inocuidad alimentaria es porque existe un peligro. Y recordarles que el peligro puede ser peligro físico, químico, biológico, que pueden estar presentes en un alimento y esta presencia de este agente o este peligro va a generar que no exista hoy día inocuidad en los alimentos y por ende pueda causar un daño adverso a la salud y eso puede generar una enfermedad de transmisión alimentaria, quizás un daño a alguna dentadura. Cada uno de estos agentes puede generar un efecto adverso en la salud. Ya eso es un peligro finalmente. Luego, en el concepto de seguridad alimentaria, la seguridad alimentaria va a existir siempre y cuando toda persona tenga acceso físico, eso en primera instancia, acceso económico, y los suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer las necesidades alimentarias y las preferencias. Finalmente, la seguridad alimentaria tiene que ver con acceder en cualquier momento a los alimentos, ya sea de forma económica, de forma de disponibilidad, ¿ya? Y también que eso tribute hoy día a la inocuidad alimentaria. Por ende, la seguridad alimentaria va a tener cuatro pilares fundamentales, que va a ser la oferta y la disponibilidad de los alimentos, la estabilidad, finalmente que nosotros podamos consumir cualquier alimento de nuestra preferencia en cualquier estacionalidad del año, el acceso a los alimentos y la capacidad para adquirirlos, que tiene relación hoy día con el acceso económico al alimento, el poder adquirir un alimento en cualquier momento y etapa de la vida, según mi cultura, según mi disponibilidad y también según mis gustos alimentarios. Y también la calidad e inocuidad de los alimentos que tiene relación con el uso.
¿Cuál va a ser el impacto hoy día de no tener una inocuidad en los alimentos? Generalmente estos impactos tienen relación con la inseguridad alimentaria. O sea, si finalmente no se generan alimentos inocuos, ¿voy a querer comprar un alimento? No, quizás tenga inseguridad hoy día al acceso. Si es que, por ejemplo, una gran cantidad de alimentos hoy día no se encuentra en condiciones de ser consumida, finalmente no voy a poder comprarlo si es que yo realmente quiero consumir ese alimento. Va a haber un daño a la imagen del país, porque finalmente si yo exporto alimentos que no se encuentran en buenas condiciones, nadie después va a querer comprar mis exportaciones. Va a generar un impacto en la salud pública, porque finalmente si un producto no está en buenas condiciones, va a generar un impacto en la calidad de la vida de las personas. Se pueden enfermar, pueden generar enfermedades de transmisión alimentaria, pueden sufrir algún daño en su sistema digestivo. También está relacionado con las pérdidas económicas por desperdicios de alimentos. Cuando hablamos hoy día de desperdicio de alimentos, tiene relación con, a nivel mayorista, con productores a grandes escalas de alimentos. Porque finalmente si hay una partida de alimentos donde se producen alimentos y estos se producen o tienen algún un daño o algún problema de inocuidad, finalmente voy a generar una pérdida gigante de alimentos, ¿ya? Hay baja productividad laboral también, porque finalmente si hay empresas que hoy día no producen alimentos inocuos, se van a cerrar estas plantas y la industria alimentaria hoy día genera gran cantidad de fuentes de trabajo. Va a haber un uso ineficiente de los recursos y también va a haber un prejuicio al turismo que también va asociado hoy día a esta imagen país, ¿ya? Por eso el impacto de no tener una inocuidad alimentaria va a afectar no solo al país, sino que también va a generar prejuicios tanto económicos como al turismo y como a la sociedad en general. ¿Qué hace Chile hoy día finalmente en relación a la inocuidad alimentaria y cómo lo regula? Lo primero va a ser que trabajamos nosotros a nivel nacional con el Reglamento Sanitario de los Alimentos, que va a ser la entidad que va a regular hoy día todas las condiciones sanitarias para toda empresa jurídica o para toda persona jurídica o empresa, ya que se encargue de la producción, de la importación, de la elaboración, del envasado, del almacenamiento, de la distribución y la venta de alimentos para uso humano. Esto con el objetivo de proteger la salud y la nutrición de la población y garantizar también los suministros de alimentos sanos y nuevos, ¿ya? Esto también, el reglamento sanitario va a incluir a todas las empresas que se encarguen de transportar alimentos en cada una de estas etapas del proceso productivo. Esto es lo principal, ¿ya? Finalmente nosotros tenemos el reglamento sanitario como base y va a ser un decreto, que es el decreto 977, que es un decreto chileno. Es ley hoy día en Chile a toda empresa en este proceso productivo regirse por este reglamento sanitario. Además, este reglamento sanitario contempla uno dentro de su artículo, que es el 69, contempla que toda empresa que genere cualquier una que esté consciente de... que pertenezca a cualquier parte de este proceso productivo, debe implementar un sistema de análisis de peligro y de puntos críticos de control, que es el HACCP. No sé si no lo han escuchado hablar, ya que es el sistema HACCP. Todas las empresas elaboradoras hoy día en Chile que produzcan alimentos, que envasen alimentos, que distribuyan alimentos, deben contar con el sistema HACCP. ¿Ya? Finalmente, hoy día la regulación indica que debemos trabajar por un lado para conservar la inocuidad alimentaria con el reglamento sanitario y además implementar el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Estas dos que yo mencioné anterior, que tienen que ver con el reglamento sanitario que contempla el HACCP, ¿ya? O el HACCP, aparte nosotros contamos con una institución pública que es la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria, más conocida hoy día como ACHIPI. ¿Ya? ¿Qué es ACHIPIA? ACHIPIA es una comisión que asesora hoy día a la presidencia y que depende administrativamente del Ministerio de Agricultura, ¿ya? Esta agencia lo que busca hoy día, vamos, voy a poner acá el puntero, aquí. ¿Qué busca esta agencia? Esta agencia busca hoy día coordinar los diferentes actores estatales, que son en este caso el SAC, para nosotros el Servicio de Agrícola Ganadero, el MINSAL es el Ministerio de Salud, el SERNAPESCA es el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, y la SUBREI va a ser la Subdirección de Relaciones Exteriores, ¿ya? Finalmente, estos cuatro organismos del Estado chileno lo que buscan hoy día es supervisar y fiscalizar. Por ejemplo, el Servicio Agrícola Ganadero va a fiscalizar y va a controlar todo lo que tenga que ver con la industria ganadera y con la agricultura. El Ministerio de Salud va a tener que relación con todo lo que es etiquetado de productos, rotulación, ingreso de los productos hoy día
como importación a Chile. Cerna Pesca va a regular todo lo que es la industria pesquera y acuícola. Entonces, finalmente, esta agencia, que trabaja como un sistema nacional de inocuidad y calidad alimentaria, coordina a la industria alimentaria, coordina a estos organismos del Estado, que va a ser SAC, MINSAL, Cerna Pesca y Subrey, con los entes que son los consumidores. Finalmente, lo que buscamos es fiscalizar, controlar, para que el consumidor hoy día tenga un buen servicio o un buen producto que sea de calidad, que sea inocuo. También coordina la comunidad científica, que hoy día vamos a tener a todo lo que es los investigadores, los académicos, las universidades, ¿ya? Que van a entregar hoy día información confiable en base a evidencia científica, que nos van a permitir hoy día tomar decisiones basadas en la evidencia, ¿ya? Luego, esta comunidad científica también transmite sus conocimientos a nuestros productores primarios, buscando hoy día la capacitación, ya buscando hoy día mejorar una cultura de inocuidad, para que esto sea incorporado nuevamente a la industria alimentaria. Entonces, finalmente, hoy día tenemos por un lado el reglamento sanitario que nos regula, y también tenemos una agencia que es Achipia, que va a coordinar todos los entes estatales para asegurar y generar una política de inocuidad. ¿Cómo contribuye hoy día esta agencia chilena en los diferentes actores? Primero, va a trabajar en la reducción de los peligros, y en los peligros alimentarios, básicamente, a través del sistema de laboratorios de alimentos, que es el SILA. El SILA finalmente es un repositorio de información sobre todos los laboratorios que hoy día trabajen en relación directa con el análisis de alimentos y con el análisis de agua. Finalmente, ahí dentro de este sistema, de este repositorio, se encuentran todos los académicos, ¿ya? Y todo lo que es repositorio. También tenemos el OBIC, que va a ser el Observatorio en Inocuidad y Calidad Alimentaria, y el OBIC es una herramienta informática hoy día chilena que detecta contingencias en relación a calidad o alteraciones en la calidad e inocuidad de algunos alimentos. Si es que existen peligros, por ejemplo, asociados a algún lote de alimento, todo eso vamos a encontrarlo en esta herramienta informática. Ya es un observatorio y va a poder identificar y nos va a mostrar hoy día y nos muestra en verdad hoy día en Chile cuál es la realidad de los productos. Si es que hay, por ejemplo, un producto, no sé, una leche que viene contaminada, se sube esta información a OBIC y en OBIC va a estar el número de lote, va a estar toda la información y la trazabilidad de esa materia prima. Y por otro lado, vamos a tener la red científica para la inocuidad alimentaria, que van a ser todos los académicos hoy día que nos van a entregar asesoría y conocimiento técnico en relación a la inocuidad y calidad alimentaria y todos los peligros hoy día que pueden existir en la industria alimentaria. Como les comenté, Achipia y Chile también, o sea, Achipia a través de todos sus trabajos con investigadores, docentes, ha generado hoy día una política de inocuidad. Esta política de inocuidad es una línea central y finalmente busca rebustecer hoy día a todos los actores estatales. Por ende, el primer objetivo tiene que ver con consolidar un marco institucional que fortalezca el Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria, y facilita la coordinación entre las entidades públicas desarrollando espacios de participación, que finalmente esto busca coordinar al Servicio de Ganadería, que es el SAC, Servicio de Agricultura y Ganadería, busca coordinar a Cerna Pesca, y busca coordinar también al Ministerio de Salud, finalmente los engrana y participan todos los entes hoy día en este proceso de política de inocuidad. En el objetivo 2 de esta política de inocuidad chilena, busca contribuir a ampliar el comercio internacional de los alimentos, mejorando los procesos de control y certificación de la exportación. Finalmente busca hoy día esta agencia que nuestro comercio internacional de alimentos se expanda, mejoramos también el control de los procesos productivos de las exportaciones y actualizamos también nuestros procedimientos chilenos de importación de alimentos, ¿ya? Luego tenemos el objetivo 3, que va a ser desarrollar una cultura de inocuidad y calidad alimentaria. Aquí me quiero quedar, porque finalmente esta agencia hoy día lo que está trabajando es con desarrollar programas que tengan relación con crear una cultura de inocuidad. ¿Ya? La cultura de inocuidad tiene que ver con las conductas sobre la inocuidad alimentaria que practican todos nuestros empleados de la industria alimentaria, todos nuestros manipuladores de alimentos, y finalmente la cultura tiene que ver con cómo hacemos las cosas o cómo los manipuladores de alimentos hacen las cosas sin que la jefatura lo esté controlando, sin que lo estén supervisando, porque finalmente debo tener incorporado yo que mi trabajo como manipulador de alimentos o como parte de un proceso productivo
debe ser realizado con la calidad suficiente para asegurar la integridad alimentaria en todo el proceso productivo y que finalmente ese alimento llegue sano, rico, inocuo a nuestro cliente final. ¿Ya? Luego tenemos el objetivo 4, que va a promover una industria alimentaria a nivel de todos sus eslabones. Prácticas de autocontrol basadas en la prevención y control de peligro. Finalmente, esto busca que cada una de las empresas se autorregule, busque un control basado en la prevención, ¿ya? Y no en el ensayo del producto final, sino que en la prevención de cada uno de los procesos, ¿ya? Y en el desarrollo de la trazabilidad de los alimentos. Que finalmente hoy día la trazabilidad de los alimentos es un papel fundamental para poder detectar si es que hay una desviación de un proceso productivo. Ya la trazabilidad tiene que ver con identificar hoy día desde el alimento que se le da, por ejemplo, a un cerdo, hasta que el cerdo es faenado y es envasado y porcionado. Finalmente, todo ese trayecto se llama trazabilidad. Incluso dentro de la trazabilidad alimentaria podemos considerar a la persona que manipula, podemos considerar el transporte, podemos considerar la temperatura del transporte. Por eso la trazabilidad del alimento hoy día en todo lo que es proceso productivo es fundamental y es uno de los objetivos que quiere promover hoy día esta política de inocuidad. Y como objetivo 5, busca fortalecer también la formación y desarrollo de las capacidades de los recursos humanos en el área de la inocuidad y calidad alimentaria. Por ende, Achique hoy está generando cursos de inocuidad alimentaria, cursos de manipulación de alimentos con todo lo que es la red científica y tecnológica para enfrentar estos nuevos desafíos que hoy día las nuevas tecnologías y las nuevas demandas de la globalización nos van sugiriendo y nos van recomendando y que tenemos que también ir alcanzando. Y por último, el objetivo estratégico 6 tiene que ver con promover la calidad alimentaria de los productos de nuestro país, o sea, fortalecer lo que nosotros exportamos y cómo lo va a fortalecer a través de incorporaciones de atributos de valor que satisfagan las expectativas de los consumidores y permitan su valorización. Ya finalmente busca que nosotros los chilenos consumamos nuestros propios productos y frente a eso, estos productos vayan creciendo y se vayan incorporando también dentro del consumo habitual de alimentos. Ya, finalmente, hoy día esta Agencia para la Inocuidad también asesora directamente a lo que corresponde al Programa de Alimentación Escolar Chileno. Yo hoy día les quiero comentar, o contar un poquito cómo funciona internamente nuestro Programa de Alimentación Escolar. Ya nosotros a nivel de industria alimentaria, como país, estamos bastante bien posicionados y hoy día nuestro Programa de Alimentación Escolar busca replicarse también en países del extranjero, ¿ya? Finalmente porque está bien normado, porque está bien estructurado, porque hay una buena utilización de los recursos fiscales, y es por ello que voy a comenzar contándoles más o menos a grandes reseñas cómo funciona el programa de alimentación. El programa de alimentación escolar, su finalidad se crea para entregar raciones diariamente de servicios de alimentación, ya entrega desayunos, almuerzos, once, colación y cena, según corresponda, a todos los alumnos que pertenezcan a los establecimientos educacionales municipales y particular subvencionados del país. Aquí me quiero quedar porque finalmente son todos los establecimientos educacionales que son gratis en Chile. Entonces finalmente el colegio que quiere pertenecer a este programa de alimentación se suscribe y cuando se suscribe tiene que tener todas las condiciones de infraestructura que contempla un comedor, contempla una cocina y contempla las bodegas para el almacenamiento de la materia prima. ¿Ya? Entonces este programa de alimentación se le va a entregar a todos los estudiantes que pertenezcan a un sistema educativo y que cuenten con o se encuentren cursando los niveles de parvulario, pre-kinder y kinder, que vienen siendo de los 4 a los 5 años. Luego tenemos la enseñanza básica, que viene siendo desde los 6 años a los 14 años. La enseñanza media, que viene siendo de los 14 a los 18 años aproximadamente. Y también le entregamos alimentación a las escuelas de adulto. Ya las escuelas de adultos son para todas las personas adultas que no pudieron terminar su escolaridad en el tiempo de los 18 años y que hoy día están cursando personas, por ejemplo, de 50, 60 años que hoy día están cursando una escolaridad. Finalmente también nosotros entregamos alimentos a esos colegios. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de este programa? Es mejorar la asistencia a clase, finalmente para que los niños vayan y consuman los alimentos en el colegio y también evitar la deserción escolar, que es el papel fundamental hoy día de este programa de alimentación. Este programa de alimentación se estructura a través de empresas concesionarias. Ya nosotros entregamos 1.800.000 raciones alimenticias desde Arica a Punta Arenas, ya desde nuestra primera ciudad hasta la última, de punta a punta en todo el territorio nacional. Ya comprende de 7.982 servicios de alimentación que van a contemplar solo desayuno y almuerzo.
cuenta con 32 empresas concesionarias a lo largo del territorio nacional. Yo aquí les puse unas imágenes, por ejemplo, tenemos a Liservi, Las Dalias, Fedir, Socer, quizás ustedes puedan, en su país puedan tener, en Perú pueden haber, puede existir Soexo, Aramar, que son empresas internacionales, y estas empresas concesionarias hoy día nos prestan el servicio de alimentación, ¿ya? ¿Quiénes reciben este programa? ¿O quiénes son beneficiarios hoy día del programa Alimentación Escolar Chileno? Son los establecimientos hoy día, los colegios, quienes adscrito este programa, van a decidir qué estudiante debe recibir el beneficio en relación a quién más lo necesite. Si hay, por ejemplo, falencias económicas en la familia o si hay dificultad para acceder a alimentos, dentro del establecimiento educacional los van a guiar y los van a incorporar dentro de este programa de alimentación. ¿Cómo se consideran? ¿Cuáles son las variables para considerar al estudiante dentro de este programa? La asistencia a clase, principalmente, porque si le asigno el beneficio a una persona, la persona tiene que asistir. También tiene que asistir al comedor, finalmente, porque no puede asistir solamente el día que hay, por ejemplo, pollos con papas fritas, sino que tiene que asistir todos los días, incluso cuando haya una alimentación que no le gusta. La variación de la demanda del servicio y la capacidad operativa del comedor. Nosotros, el Estado hoy día le entrega una cantidad de raciones al establecimiento educacional, al colegio, le dice, tome colegio, aquí le tengo 500 raciones, ya, 500 de esas 500 comidas son para, no sé, el colegio puede tener 1000 estudiantes, pero si finalmente el comedor que construyó el colegio da para solo albergar 500 raciones, es de esa forma que se le van a asignar la totalidad de las raciones, solamente estas 500 por capacidad de espacio, porque hay que almacenar los productos en bodega, los chicos tienen que sentarse en una sillita en el comedor, por ende, eso es lo vital hoy día para la asignación de raciones. ¿Ya? El programa de alimentación hoy día en Chile se entrega en el año lectivo. ¿Qué significa? Que se entrega desde marzo a diciembre, que es lo que dura el año escolar. ¿Ya? En Chile el año escolar dura desde marzo a diciembre, por ende nosotros le llamamos año lectivo, y este se genera a través de un calendario desde el Ministerio de Educación y emana de esa forma, por ende se ejecuta el programa en esas fechas, ¿ya? Desde marzo a diciembre, por ende entregamos 10 meses alimentación de lunes a viernes en todos los colegios, tanto de servicio de desayuno como almuerzo. ¿Ya? Como le habías comentado, la infraestructura tiene relación con la asignación de raciones en este caso y el porcentaje de servicio efectivo del establecimiento. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, yo al mismo colegio le doy 500 raciones, pero solamente asisten al comedor 200 raciones, yo le voy a quitar esas 300 que no se están consumiendo para asignárselas a otro colegio. Entonces, el porcentaje de servicio efectivo va a depender también de la asignación de raciones, va a ir relacionado, ¿ya? Lo que se consuma realmente con la infraestructura, eso va a dar igual a la cantidad de raciones que se le va a asignar al colegio. También nosotros consideramos dentro del programa de alimentación raciones que son de contingencia o emergencia, porque habitualmente siempre hay problemas en un colegio, ¿no es cierto? No siempre vamos a poder entregar la alimentación de lunes a viernes de forma regular, porque puede que se nos corte la luz, puede que se nos corte el agua, puede que haya alguna fuga de gas, puede que haya algún ratón, alguna barata y haya que fumigar. Por ende, en estos casos existen raciones de contingencia y finalmente estas raciones de contingencia son de forma eventuales y transitorias. Y hoy día lo que va a generar esta ración de contingencia, o lo que es en verdad, lo que es esta ración, va a ser como una leche en caja, un bombillín de estas lechecitas de colación con una barra cereal, un sándwich o puede ser una fruta, pero finalmente siempre van a ser tres componentes que vengan desde afuera, que no se elaboren en nuestra propia cocina y se van a entregar como una colación. ¿Cómo funciona más o menos o cómo es la estructura? ¿Ya? Finalmente, el programa de alimentación escolar, como yo les comenté, es una institución estatal que depende de un ministerio público, ¿ya? Y este ministerio público le asigna la tarea al programa de alimentación escolar a JUNAEB, ¿ya? El JUNAEB, que es la institución del Estado que se encarga hoy día de entregar todo lo que son los beneficios y becas a todos los estudiantes chilenos, tiene una unidad específica que es el programa de alimentación escolar. Entonces, el programa de alimentación escolar, a través de licitaciones públicas, ya le encarga la tarea de alimentación a todas las empresas concesionarias que ganan estas licitaciones públicas. Estas empresas concesionarias cuentan con una bodega zonal y central donde compran materia prima y recepcionan esta materia prima, luego la transportan a los establecimientos educacionales, los establecimientos educacionales donde están hoy día insertas las cocinas
en conjunto con las manipuladoras de alimentos, quienes son las que cocinan hoy día estos alimentos, recepcionan esta materia prima, elaboran los alimentos y finalmente se la entregan a los estudiantes. ¿Ya? Ese es como el orden cronológico y secuencial. Aquí, el programa de alimentación, que estamos aquí, aquí arribita, ¿ya? Vamos a tener dos unidades. Se desprende la unidad de supervisión y la unidad técnica, que en conjunto van a realizar el control de las empresas concesionarias. ¿Ya? Recuerden que este es el programa de alimentación y está inserto en esta parte del eslabón. ¿Ya? Y controlan a la concesionaria o al prestador del servicio. La unidad técnica, hoy día dentro del programa de alimentación escolar, se va a encargar de incorporar dentro de este programa el programa PAE celíaco. ¿Ya? PAE es la sigla de Programa de Alimentación Escolar. El programa celíaco va a ser una canasta de alimentos que se le va a entregar a todos los estudiantes que cuenten hoy día con intolerancia al gluten. ¿Ya? Esto es el único, o es la única patología que está incorporada dentro del programa de alimentación. Esta unidad técnica, que está compuesta por nutricionistas, además trabaja realizando todas las degustaciones iniciales al inicio del año escolar. Finalmente, prueban todas las preparaciones que realizan las empresas concesionarias. Por otro lado, revisan las minutas, ya hacen una revisión exhaustiva de las minutas en relación a macronutrientes y micronutrientes, y también realizan test de aceptabilidad. Este test de aceptabilidad se le aplica a todos los estudiantes hoy día que consumen los alimentos del programa de alimentación y tiene el objetivo de, si el estudiante en esta evaluación dice que la comida que se le está entregando, por ejemplo, el puré con pollo, no le gusta, lo que hay que hacer es reformular la preparación. Nosotros le decimos, le encargamos al concesionario, oiga, ¿sabe qué? Finalmente el puré con pollo no le gusta al estudiante. Entonces, ¿qué hace la empresa concesionaria? Toma el puré con pollo y me va a hacer un puré con pollo, pero al puré le va a agregar, por ejemplo, zapallo, y va a ser un puré florentino. Entonces, innova en la preparación y volvemos a evaluar esta aceptabilidad por parte del estudiante, y si al estudiante nuevamente no le gusta, nosotros sacamos la preparación. Entonces, así va renovándose como la frecuencia de alimentos o de preparaciones que se están entregando ya en este programa. Este programa de alimentación tiene una estructura y está dado por esta base de licitación, ya que la base de licitación hoy día va a ser nuestro contrato, ¿ya? Y este contrato está definido en una estructura técnica nutricional. Finalmente, a través de los requerimientos calórico-proteicos, ¿ya? Vamos a indicar que los niveles de transición, que son los más chiquititos, que son de los chicos de 4 a 5 años, en el desayuno van a recibir 200 calorías, en el almuerzo 400 calorías y va a estar dado por un total diario de 600 calorías. La enseñanza básica 250, 450 y nos va a dar 700 calorías día, y la enseñanza media, que son los chicos desde 14 años a los de 18, va a recibir un aporte total de 900 calorías. ¿Ya? Esto abarca el 40% del requerimiento energético diario. Ya finalmente nosotros como programa de alimentación entregamos el 40% del aporte que una persona o un estudiante debiese recibir a lo largo de todo el día. ¿Ya? Esta es una imagen de una bandeja tradicional. Finalmente hoy día en nuestros componentes o el servicio que se entrega comprende de un postre, puede ser un postre lácteo, un postre de fruta, una ensalada, en este caso es una carbonada, que es un guiso sopa, un vaso de agua o un agua saborizada, que puede ser saborizada con agua, con pepino, con manzana, con cáscaras de naranja, con cáscaras de manzana, y siempre van los cubiertos que también son metálicos y acompañados de una servilleta, que ahí no se logra ver mucho la servilleta, parece que no está. Y bueno, finalmente, en la evolución, hoy día nosotros dentro de lo que se está actualizando este programa de alimentación, a lo que estamos llegando, estamos haciendo el cambio de las bandejas a los platos. ¿Por qué? Porque finalmente el estudiante hoy día tiene una relación mucho más cercana con un plato que con una bandeja, y también la bandeja lo que genera es alta transmisión de calor a los otros componentes. Entonces, lo que estaba ocurriendo era que se servía la porción, el plato de fondo caliente en conjunto con el postre de leche, por ejemplo, y el postre de leche no lograba cuajar. Entonces no llegaba a tener una buena, el usuario no llegaba a tener una buena experiencia a este postre. Entonces por eso finalmente hoy día estamos pasando a la bandeja y a los platos que son de melamina. A través de los requisitos nutricionales el programa está bien regulado. Ya finalmente el porcentaje de proteína se pide un límite diario de 11 proteínas, gramos de proteína, perdón, 11% de proteína.
30% de lípidos, azúcares libres un máximo del 5% y un porcentaje máximo del 10% de ácidos grasos. Ya eso hoy día está regulado y está controlado. Por eso hoy día el programa de alimentación, finalmente, inicialmente, la historia del programa se crea para combatir la desnutrición, y hoy día, con todos estos cambios, se está trabajando para combatir la obesidad. ¿Ya? Por eso, hoy día los requisitos nutricionales del programa son estandarizados, son regulados y son controlados en todos sus macronutrientes. ¿Ya? Finalmente, también los componentes de las raciones del programa de alimentación van a ser, en el desayuno, van a tener dos componentes, que va a ser una porción líquida con una porción sólida, y en el almuerzo vamos a tener cuatro componentes, que va a ser la ensalada, el plato de fondo con su porción principal y el acompañamiento, postre y agua. Siempre va a estar hoy día incorporada el agua en esta ración. Como les dije, en los requisitos nutricionales, los lípidos están controlados y están regulados, pero finalmente, como es una planificación alimentaria que, de 20 días, nosotros le aceptamos a la empresa concesionaria o al prestador, en el caso de los lípidos, que se aceptará sobrepasar un máximo diario establecido solo en 2 días. O sea, que el requerimiento nutricional de los lípidos puede pasarse solamente en 2 días de una planificación alimentaria de 20. En relación a los ácidos grasos, lo mismo. En relación a los azúcares libres, le damos 4 opciones para poder pasarse del requerimiento nutricional. ¿Ya? Y en relación a las proteínas, estas exigen un cumplimiento en la totalidad, en un 100% en todos los días. ¿Ya? El porcentaje de proteína se tiene que cumplir como mínimo, resguardando el 11%. Cuando hablamos también de que estamos trabajando hoy día para combatir la obesidad, también se establecen límites para el consumo de sal. Ya dentro de las nuevas regulaciones del programa de alimentación escolar chileno, se establecen límites de gramos de sal en la ensalada y en el plato de fondo, donde el estudiante está recibiendo como máximo, en los más chiquititos, 0,7 gramos de sal por la ración entre ensalada y plato de fondo, y en los alumnos más grandes 1,3 miligramos de sal. ¿Ya? Perdón, gramos. Estamos hablando aquí en gramos. ¿Cuáles son las obligaciones del concesionario en relación a todo lo que hemos revisado para atrás? Primero, poseer una cartera de proveedores de alimentos para materias primas e insumos que aseguren disponibilidad durante todo el año, porque finalmente tenemos que darle continuidad al servicio. ¿Ya? Disponer de personal competente, el equipamiento, la infraestructura necesaria, tanto para todos los procesos de compra, recepción, almacenamiento, distribución, elaboración y entrega en óptimas condiciones de todos los insumos y materias primas, ¿ya? Porque finalmente todos los componentes alimenticios, todos los ingredientes deben llegar correctamente al colegio para que el manipulador de alimentos, la manipuladora de alimentos, los cocine, los prepare en un 100% de calidad. Deben disponer también de transporte para el abastecimiento de alimentos según su tipo. Eso significa que deben contar con camiones refrigerados, deben contar con camiones para los congelados y también aparte para los abarrotes. Y lo más importante también es considerar la aceptación por parte de los estudiantes, que era lo que yo les había mencionado anteriormente, que tiene relación con la aceptabilidad. Con evaluar la aceptabilidad, si es que realmente al estudiante le gusta, si no le gusta, hacer una reformulación, si no le vuelve a gustar, cambiar la preparación. Y si bien habíamos visto cuáles también eran los requisitos nutricionales y que estaba estandarizado, el programa de alimentación también estandariza la frecuencia de productos alimenticios que se deben consumir hoy día de forma regular y de forma mensual. ¿Ya? Esta tabla, por ejemplo, nos dice que en la programación mensual, la leche tiene que consumirse 16 veces como máximo. Y el yogur lo establece con frecuencia mínimo. Eso quiere decir que por lo menos una vez en la semana tienen que consumir yogur. Y los otros 4 días pueden consumir leche. ¿Ya? Estipula esta tabla también que hay opciones y variedades en sabores. Asegura una cantidad mínima en gramos y en ml. En este caso asegura 200 ml como mínimo de leche. Y asegura también una porción de yogur de 125 gramos. Ya finalmente estandariza y regula también la cantidad que se debe entregar. En relación al pan, también existe una frecuencia de pan, 10 veces máximo de pan blanco. Hay que incorporar el pan integral también y hay que incorporar cereales de desayuno, que finalmente son 4 veces que se pueden incorporar. Y entre ellos también estipula el formato del producto, que puede ser una avena, una granola, un cereal de desayuno. En el caso del pan puede ser marraqueta, yuya, molde.
Y también estipula, en este caso, los agregados de pan, ya que vamos a tener, hoy día estamos utilizando el tomate como agregado de pan, ya porque finalmente estamos sacando todos los productos o todos los componentes que hoy día sean bastante grasos, que tengan no un buen aporte calórico energético. Por eso dentro del agregado de pan tenemos el tomate, tenemos el huevo, tenemos el quesillo, el queso, la palta, pechuga de pavo, margarina o mantequilla, y en este caso, que es un producto lipídico, lo tenemos con una frecuencia máxima. Finalmente le establece el programa de alimentación un tope máximo de margarina o mantequilla a la empresa concesionaria de 2 veces mensuales. Ya finalmente no es tanto hoy día esta frecuencia si lo comparamos a 20 días. Estas frecuencias están determinadas para todo, ya finalmente tanto para el desayuno como para el consumo de carnes, también aseguramos la frecuencia de consumo de carnes, aseguramos también el gramaje mínimo que van a requerir los estudiantes, 70 gramos por ejemplo acá en la carne de vacuno, en la carne de cerdo 70 gramos, en el caso de que sea un trutro de pollo que se les entrega habitualmente de forma asada aquí, hoy día en Chile a los estudiantes, se aseguramos un 140 gramos bruto, ya eso incluye el hueso. Y finalmente, lo que quiero exponerle hoy día con esta tabla de frecuencia es que todos los productos hoy día están regulados, están normados, con una frecuencia y con un gramaje mínimo. También dentro de este programa de alimentación se incorpora lo que es el programa de alimentación fluorado. ¿Ya? ¿Qué viene a ser este programa fluorado? Es busca prevenir las caries en los estudiantes que pertenezcan a comunas rurales. Ya a lo largo de Chile existen comunas rurales que todavía no tienen acceso a agua potable, que son las localidades más rurales todavía. Y finalmente se incorpora flúor a la leche y se entrega en todos los desayunos de todos estos estudiantes que pertenezcan a zonas rurales. ¿Ya? ¿Cómo se controla? Finalmente se controla con laboratorios, ya que toman un muestreo de la ración o de la leche que preparan, y también se controla a través de fiscalizaciones por parte de supervisores que son propios del programa de alimentación escolar. Vamos a pasar entonces, hoy día ya hablamos hacia atrás, hablamos todo lo que era lo técnico nutricional, ¿ya? Ahora vamos a hablar de cómo se controla. Tenemos diferentes variables de control. Estos códigos, C1, C6, se asocian a la licitación, ya que finalmente es como una estructura, pero se fiscaliza el programa de alimentación a través de actas de supervisión, donde yo voy, fiscalizo en el momento de que se está preparando el alimento. Voy a controlar el servicio, donde voy a controlar higiene, inocuidad, buenas prácticas de manufactura. Luego, en el acta de supervisión de equipamiento, voy a fijarme que toda la infraestructura y el equipamiento, a través de un checklist, cumpla con estándares mínimos requeridos, ya que estén todas las ollas, cuchara, cuchillo, que esté la cantidad de fondos suficiente, de que tengan los fogones o anafres para realizar la preparación de las 500 raciones, que tenga horno, que tenga rallador, que tenga pelador de papa, todo lo que es infraestructura y equipo se revisa a través de esa acta de supervisión, ¿ya? Luego también tenemos una encuesta de percepción del servicio, que finalmente esta encuesta de percepción se le aplica a los estudiantes para saber si es que finalmente le está llegando un buen servicio, si le gusta lo que está recibiendo, si es que está conforme, ya finalmente el estudiante le pone una calificación a la alimentación. Tenemos los laboratorios de ensayo que van a tomar muestras y que van a realizar control de calidad de la materia prima. Ya van a controlar hoy día, van a ir a la bodega de los colegios, van a sacar algún producto al azar y lo van a controlar microbiológicamente. También vamos a tener laboratorios que se acercan también a la misma cocina. Una vez que está la ración lista, servida y preparada, el laboratorio toma una muestra de esta ración y también la analiza microbiológicamente y también la analiza con sus macronutrientes, ¿ya? Por ejemplo, la empresa dice que en una preparación de 300 gramos de lentejas, aporta, un ejemplo, 30 gramos de proteína. ¿El laboratorio qué hace? Toma esta ración, la controla, la analiza y identifica cuántos gramos de proteína efectivamente está entregando la ración que está sirviendo a la manipuladora. Por ende, tenemos controles de laboratorios y vamos a tener controles del personal hoy día que trabaja en el servicio, que va a ser el todo fiscalizador o supervisor del programa de alimentación que va a controlar hoy día a la empresa concesionaria. Y otra forma de control, vamos a tener los eventos que va a ser la C8, que van a ser eventos que afecten la inocuidad del PAE. Ya finalmente todas estas alertas alimentarias, por ejemplo, la presencia de un vidrio en una ración,
eso automáticamente se toma y se multa y se sanciona a la empresa concesionaria directamente. Y a todos los problemas que vengan hoy día en relación a inocuidad alimentaria son sancionados directamente con la primera denuncia que genere un colegio o una persona que esté haciendo uso de esta ración. Pasando al aseguramiento de la calidad, ya finalmente el aseguramiento de la calidad del programa de alimentación se realiza a través de los controles, supervisiones y auditorías, tanto a las bodegas zonales, donde los concesionarios reciben toda esta mercadería o materia prima, y también se controla lo que son las bodegas zonales, o sea, todas las bodegas y los establecimientos educacionales. Vamos a tener dos controles: las bodegas de los grandes concesionarios, finalmente donde se llega todo y después se distribuye a los colegios, y los colegios como tal. Los prestadores o estas concesionarias deben asegurar que y deben demostrar también que poseen un sistema de gestión de la calidad ya en todo el proceso productivo, y finalmente hoy día lo que están haciendo, lo que se utiliza hoy día en nuestras concesionarias chilenas, es que se basan en la ISO 9001 en la ISO 22000, que son sistemas de gestión de la inocuidad y de la calidad. Lo primero va a ser asegurar de que la compra de la materia prima y producto y preparaciones cumplan con los requisitos reglamentarios, ya finalmente que cumplan con todo lo que hoy día está estipulado en el reglamento sanitario de los alimentos, que fue lo primero que yo les mostré, que cumpla con las especificaciones técnicas de la materia prima, los requerimientos de las cantidades de la materia prima acorde a la ración a abastecer, ya que finalmente eso igual es algo que se controla, porque si una empresa tiene que cocinar, por ejemplo, 1000 raciones, tenemos que ir y controlar que la empresa realmente esté comprando alimento para 1000 raciones, ¿ya? Porque finalmente, dentro de la industria, cuando se cocina a grande escala, podemos ir quizás haciendo cundir el alimento. Pero cuando hacemos cundir o hacer como calzar o con poquito darle a todos, finalmente lo que estamos haciendo es casi echarle más agua a la preparación y el aporte nutricional se va mermando. Entonces nosotros, como dentro del control que se hace, el control finalmente tiene relación hoy día con controlar que efectivamente se compre todos los productos de materia prima para la cantidad total, ¿ya? Y obviamente dentro de esta compra de materia prima también tenemos que tener identificado y seleccionado y evaluado a todos nuestros proveedores de alimentos. Luego, después de la compra, pasamos a la recepción de los alimentos y manejo de las materias primas, donde claramente debe haber un control de calidad de todos los productos, ya separar los productos que se encuentren en mal estado, llevar un control de todo el control de calidad que se está llevando, si es que llegó un producto en malas condiciones o que no está conforme, rechazarlo, manejar correctamente las líneas de frío, en este caso, de que si es que llega, por ejemplo, grandes volúmenes de pollo congelado, tener la capacidad de frigorífico y de congeladoras para almacenar esas grandes cantidades, para luego subirlas a los camiones frigoríficos y transportarlas a los colegios sin que pierda la cadena de frío. Control y manejo de los productos químicos también, que es súper importante dentro de la industria alimentaria, porque finalmente tengo que comprar materia prima, tengo que comprar alimentos no perecibles o frutas y verduras y abarrotes, y además tengo que comprar productos químicos para realizar sanitización y limpieza. Entonces todo eso se me junta y tengo que ir separándolos también a la hora de recepción y almacenamiento, ¿ya? Y también lo más importante que habíamos mencionado anteriormente, que tiene que ver con demostrar un sistema de implementación de trazabilidad, de saber a quién le estoy comprando, cuándo llegó lo que estoy comprando y finalmente que ese producto, cómo llegó al establecimiento y cómo se le sirvió al estudiante. Es la trazabilidad completa. Dentro de esta imagen, es una imagen real de hoy día una de nuestras empresas concesionarias que hoy día presta servicio al programa Alimentación Escolar. Si se fijan, es una empresa gigante, una bodega grande, donde se almacenan todos estos pallets de alimentos y, bueno, en este caso son abarrotes. Si ustedes se fijan acá donde está el puntero, es como una cámara frigorífica, que son containers gigantes que se adaptan como refrigeradores industriales. Ya les ponen máquinas, motores para que refrigeren. Se arman estas como casas y finalmente ahí entran kilos y kilos, en verdad toneladas, de productos refrigerados y congelados. Esto también es parte de, finalmente acá se separan todos los que son los productos de aseo de los productos alimenticios, ya, y se resguardan con una reja para que nadie pueda ingresar, porque finalmente dentro de los productos de aseo con ellos se puede sabotear también o generar algún daño intencional a los alimentos. Dentro de la recepción de materias primas, había algo que nos había faltado, que era el manejo de los desechos, que también dentro de estas bodegas zonales y centrales grandes hay que manejar correctamente los desechos, controlar bien las plagas,
realizar mantención y reparación a todos los equipos que se van a utilizar y capacitar siempre a todos nuestros operarios. Luego, en la etapa de distribución de la materia prima, obviamente hay que tener identificado todo lo que es el transporte, quién transporta, identificar a nuestros transportistas, ¿ya? Identificar también que nuestros transportes hoy día cumplan con el requisito de contener un termómetro, regular la temperatura con la que se están transportando los alimentos. Luego pasamos a la etapa de recepción y almacenamiento en los colegios. Ya aquí es donde el personal manipulador de alimento o la manipuladora de alimento recibe este alimento desde los colegios. Por ende, ella también está encargada de realizar registros y procedimientos, ya, porque también ella es el filtro casi final de esta cadena productiva. Entonces, la manipuladora de alimento o el manipulador de alimento debe realizar control de calidad, que es fundamental hoy día en la industria alimentaria. Debe realizar también trazabilidad de los productos, identificar el número de lote, la fecha de vencimiento, si el producto llegó en buena calidad, si no venía bollado, si no venía con manchones, si no venía podrido. Tiene que identificar también si es que el producto no viene en buenas condiciones y separarlo, que viene siendo producto no conforme. Tiene que cumplir con todos los procedimientos hoy día operacionales de sanitización y de limpieza. Ya, tiene que cumplir también con la revisión de la mantención del equipo, de lo mobiliario, de las condiciones de operación también, en todo lo que es informar si es que, por ejemplo, el horno está malo, si es que un fogón está con desperfecto, ya demostrar también que se realizan las mediciones de los equipos, por ejemplo, que toma la temperatura del refrigerador, que toma la temperatura de la congeladora. También tiene que la manipulada demostrar que cuenta con un correcto manejo de productos químicos. Finalmente tiene que demostrar que utiliza productos sanitizantes, que realiza la sanitización. Y cuando yo digo demostrar, tiene relación con realizar registros, ¿ya? Que son los registros de buenas prácticas de manufactura dentro de un servicio de alimentación. Tiene que estar pendiente también de lo que es el control de plagas, verificar a diario que no existan ratones, baratas, moscas. Ya demostrar que cumplen con las condiciones higiénicas, tanto de los equipos, la infraestructura como piso, suelo y paredes, como el mobiliario, que son los mesones. También tienen que demostrar que ellas mismas cumplen con la higiene. Ya se tienen que controlar a ellas mismas a través de un registro, que tengan las uñas cortas, que tengan un uniforme limpio, que no presenten joyas. Tienen que manejar correctamente también los desechos. Y también tienen que demostrar que su tarea y que sus trabajos son acorde a las tareas que se le están realizando y se le están encomendando. ¿Cómo se va a controlar todo esto? Lo dije, y tiene relación con procedimientos documentados, formularios de registro, criterios de selección y verificadores auditables. Finalmente, todo hoy día lo que se controle y se deba demostrar dentro de un servicio de alimentación debe estar tácito, debe estar visible y debe estar documentado. Siempre vamos a tener elementos, estos son como tips ya finalmente de lo que nosotros tenemos que hacer si es que vamos a revisar un servicio de alimentación, ya. Y en el caso, por ejemplo, de revisión de materia prima, tenemos que estar revisando si es que estas se encuentran estivadas o almacenadas de manera correcta, que no presenten daño físico, que no presenten pudrición, que no estén cerca de cualquier contaminante. Por ejemplo, ningún alimento puede estar cerca de un producto químico. Y siempre que dentro de esta bodega se encuentren todos los productos dentro de su vida útil, ya que no se encuentren vencidos. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de malas prácticas donde la estiva de productos no es acorde. Acá tenemos alimentos almacenados en un baño. Finalmente, eso es una mala práctica por donde se ve, ya porque está en relación directa con contaminantes biológicos. Y en la parte, en esta parte derecha, no izquierda para mí, no sé si derecha o izquierda, aquí vamos a tener que también existe una mala estiva, porque finalmente estamos hablando de cajas de leche que están almacenadas una sobre otra, y obviamente el peso va a hacer que hay un desperfecto, hay un desmedro en la calidad, que el producto llegue roto, que el producto llegue sucio. Esto también lo revisamos y lo mencionamos anteriormente, que tiene relación con separar los productos no conformes. Ya si es que vemos un producto hoy día que no está cumpliendo con alguna característica, tenemos que tener una zona destinada para que este producto no apto para el consumo. Verificar que todos los productos tengan, por ejemplo, en este caso cumplan con la legislación vigente, que es nuestro reglamento sanitario, que tiene relación con etiquetar bien los productos.
que estas se encuentren también almacenadas dentro del rango establecido de temperatura, porque si es un producto refrigerado, la temperatura de almacenamiento debe ser de 0 a 5, y si esta temperatura es de congelación, tiene que ser de menos 18 a menos 21, ¿ya? Que son los rangos hoy día que se manejan, y que además están establecidos dentro de nuestro reglamento sanitario de los alimentos. Las bodegas deben siempre cumplir con condiciones higiénicas, ya nunca tienen que tener ningún animal adentro, ningún vector, ningún roedor, ya, y los productos de aseo siempre tienen que estar separados y identificados, y siempre separados de los alimentos de consumo, ya, siempre, siempre, siempre eso separado. Acá, si se fijan, evidenciamos también una mala práctica, porque finalmente acá están las bandejas de alimentos, esta es una línea de servicio, y acá tenemos los productos químicos. Acá tampoco hay un control correcto de la temperatura. Recuerden que la temperatura de los alimentos, siempre, si vamos a medir temperatura de un producto alimenticio dentro de un refrigerador, siempre realizarlo con un termómetro de pincho, ya no un termómetro láser, porque el termómetro láser hoy día va a medir temperatura superficial. Y nosotros necesitamos siempre medir la temperatura del centro del producto. Por ende, la técnica que está utilizada ahí es correcta. Pongo un yogur sobre el otro para medir el centro del producto, ¿ya? La idea es que siempre el pincho quede entre dos productos para tomar la temperatura correcta, y esperamos alrededor de 2 a 3 minutos, y eso nos debiese dar la temperatura que está marcando el centro del producto, ¿ya? Son tips hoy día para quienes controlen. Lo segundo, aquí a la imagen de la derecha vamos a ver una presencia de plagas, que finalmente está lleno de mosca, y también generalmente una mala práctica porque no hay mallas mosquiteras o puertas con cierre automático, se dejan ventanas abiertas, y como son sectores donde se producen alimentos y donde hay alimentos constantes, siempre lo vamos a encontrar o vamos a tener presente una mosca. Aquí tenemos dos errores, bueno, tenemos un incumplimiento que tiene relación con la temperatura, porque les comenté que la temperatura de refrigeración es de 0 a 5, y este marca 0,8, por ende este equipo está fuera de rango, y acá hay un error común que se habitúa en los servicios de alimentación, que es meter todo a presión, o sea, llenar todo el refrigerador. Finalmente los refrigeradores funcionan por ventilación, con ventiladores. Y si el producto o la ventilación o la refrigeración no llega al centro del producto, el producto del centro nunca lo va a congelar como tal, ¿ya? O no lo va a refrigerar como tal. Por ende, nunca debemos almacenar a tope o sobresaturar un equipo tanto de congelación como de refrigeración. En la cocina, verificar que la manipuladora de alimentos siempre realice los procedimientos de limpieza y desinfección. En la entrega del servicio, revisar siempre las condiciones higiénicas de las bandejas, de los cubiertos, de todos los equipamientos. Que la temperatura del servicio sea hoy día a 65 grados Celsius, ya, porque esto es una temperatura óptima de servicio. Que no se evidencien elementos extraños como pelos, elementos metálicos, insectos, polvo u otros elementos. Y acá tenemos el caso de que en un lonchero no se estaba porcionando el alimento sobre 65 grados, sino que a una escala menor, que es 38,5, por lo que en este caso había que retermalizar el producto. Los requisitos del personal manipulador tienen relación también con la higiene personal, ya con las condiciones de la infraestructura, que esté siempre todo muy limpio, tanto piso, cielo, muros, y también con el manejo de la basura, ya que deben velar también que la zona de basura o de acopio de basura y de desperdicios sea siempre limpia. No porque sea una zona de basura, tiene que estar sucia. Todo lo contrario. Si es zona de basura, siempre que tiene que estar súper limpia. Aquí, por ejemplo, acá hay un ejemplo de un basurero que no cuenta con tapa, que tiene líquido percolado, por lo que también es una mala práctica que se evidencia en todas las zonas de acopio y desecho de basuras. En relación a los elementos de seguridad, siempre todas las cocinas deben contar con malla mosquitera, extintores cargados, tubos fluorescentes con protecciones, ya siempre toda la luminaria de un servicio de alimentación tiene que estar con las protecciones correspondientes, y siempre revisar todas las señaléticas de seguridad, y todos los equipos que generen calor hoy día tienen que estar anclados al piso según la normativa chilena para evitar cualquier tipo de accidente o de derrame de algún producto. Como les comenté, finalmente, ya para finalizar, el programa de alimentación se crea inicialmente para combatir la desnutrición, pero hoy día ya estamos combatiendo la obesidad, que es nuestra nueva pandemia, ¿ya? Por ende, buscamos la reducción en este programa de alimentación del azúcar en un 5%,
Estamos implementando el laboratorio gastronómico, que finalmente es un laboratorio lleno de chefs, donde realizan hoy día diferentes preparaciones culinarias y van mejorando también las preparaciones que hoy día cuenta el programa de alimentación. Contamos con Salad Bar, que es un servicio de consumo de ensaladas a libre demanda para todos los estudiantes de enseñanza media. Cualquier estudiante puede ir y sacar de este buffet de ensaladas cualquier tipo de ensalada que él quiera. Estamos implementando también en los colegios recreativos o entretenidos, huertos escolares, que es fundamental hoy día para comprender y entender mucho mejor lo que es la alimentación escolar. Compras locales, finalmente compras locales tienen relación con comprar que las empresas, por ejemplo, si una empresa es del sur de Chile y a nivel local se venden bastantes mariscos, estas compras locales tienen relación con incorporar estos alimentos hoy día, como los mariscos, dentro del programa de alimentación, incorporando dentro de la alimentación la cultura regional. Estamos entregando sets de motricidad y pulseras inteligentes que miden la cantidad de actividad física que realizan los estudiantes en los recreos activos y en sus casas. Y por último, dejarles la invitación que asegurar la calidad y la nutrición de los alimentos destinados para el consumo humano va a depender de nosotros, los nutricionistas, bien empoderados, ya, porque finalmente supervisar y controlar todo lo que es la cadena productiva es necesario para cumplir con estándares de calidad y nutrición. Así que los invito hoy día a ser parte de este proceso y a trabajar por la inocuidad y por la calidad alimentaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel, por la ponencia. No sé si habrán consultas. Como ya saben, pueden levantar la manito y se les dé el pase para un par de consultas. A ver, le vamos a dar el pase a Luz Cabrera. A ver, Luz, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. En primer lugar, agradecerle por la exposición al profesor Ángel. Una consulta. Muy interesante todo lo que ha explicado. Lo que quisiera saber si ustedes tienen un análisis previo o de línea de base para ver si esta nutrición que se está haciendo es tan efectiva y si ha tenido buenos resultados finalizando el año o cada cierto tiempo realizan estos resultados, ya que entiendo que después de resultados pueden hacer mejoras, ¿no? Muy aparte de que ustedes evalúen si los alimentos lo consumen o no los niños, ¿no? Pero qué tan nutritivo es esa evaluación, quisiera saber cómo lo realizan, anual, semestral. Ya. Para responder a tu pregunta la voy a dividir en dos. Ya, inicialmente nosotros dentro del programa de alimentación escolar existe un área nutricional que hoy día está entregando actualmente un mapa nutricional que a través de un programa externo al programa de alimentación escolar realiza evaluaciones nutricionales con nutricionistas y entrega un mapa nacional de cómo hoy día está inserta la obesidad en los diferentes sectores escolares en Chile. Ya, eso es nuestro primer diagnóstico, finalmente. Tenemos un mapa nutricional donde se identifica cómo está la población escolar en base a los diagnósticos nutricionales de obesidad y sobrepeso. ¿Ya? Ese insumo nos alimenta para decir e implementar hoy día las últimas estrategias que yo les mostré en la ponencia, que tiene relación con disminuir el consumo de azúcar, con implementar recreos saludables, con implementar estrategias educativas hoy día con participación de nutricionistas en los diferentes establecimientos educacionales. ¿Ya? Eso por un lado. Por el otro lado, tiene relación con la evaluación de la aceptabilidad. Nosotros, a través de este laboratorio gastronómico que hoy día se está implementando, se están evaluando todas las preparaciones que se incorporan de forma diaria. ¿Ya? Finalmente, cada una de las empresas oferta una cierta cantidad de menú y este laboratorio gastronómico las toma, las revisa, las aprueba y finalmente, constantemente, durante todo el año, se van realizando estas evaluaciones y estas mejoras a cada una de las preparaciones. El programa de alimentación aleatoriamente genera una muestra de supervisión y una muestra de control de test de aceptabilidad. Ya, por ejemplo, si una empresa hoy día de alimentación dice que oferta 10 menús, nosotros vamos a ir a medir esos 10 menús en los diferentes colegios que él tenga tomando una muestra aleatoria, referencial. Entonces, en base a esa muestra de control, nosotros vamos a ir teniendo un diagnóstico y vamos a ir revisando por semestre
hoy día cómo va trabajando la aceptabilidad y las degustaciones en cada una de las empresas concesionarias. ¿Responda a tu pregunta? Perfecto, me puso una palmita, así que yo creo que respondí. Muchísimas gracias, Ángel. Ahora le vamos a dar el pase a Patricia Groenig. A ver, Patricia, cuéntanos, te escuchamos. Sí. Buenas noches a todos. Quiero agradecerles a los ponentes y felicitarlos, en realidad, porque tienen una excelente organización en su país en cuanto a la alimentación para los estudiantes, ¿no? Y ojalá que en nuestro país también pudiéramos incluir este tipo de organización. Es una pregunta que tengo, que es ¿qué tan cierto es que la fruta no se debe comer después de ingerir carbohidratos, ¿no? Ya que se dice que se puede fermentar y puede reducir la capacidad del intestino para absorber una buena parte de los nutrientes, ya que estoy viendo que en las loncheras, bueno, están los sándwiches, ¿no? Que es el pan, y después están poniendo ustedes fruta. Entonces, no sé si pueden responderme esta pregunta. Gracias. Sí, Patricia, primero que todo, hoy día a nivel de estudios no hay evidencia científica que respalde lo que tú estás diciendo en relación al consumo de carbohidratos y que pueda disminuir la absorción de nutrientes, ¿ya? Hoy día todo esto se maneja por tolerancia. Cada persona en base a su tolerancia puede indicar o puede recibir un tipo de alimento y decir si es que realmente eso le hace bien o le hace mal, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, tenemos el caso aquí que muchos de los apoderados nos indican que acá la palta se consume como agregado de pan, ¿ya? La palta va en el pan y muchas veces esa palta con pan se acompaña con leche. Entonces muchas veces hoy día los apoderados nos dicen, ¿cómo a mi hijo le puedes dar palta con pan con palta con una porción de leche? Entonces, finalmente, hoy día no hay estudios que avalen que esa mezcla de alimentos generen una intolerancia alimentaria, que generen malestar gástrico, porque esto tiene que ver siempre con la tolerancia de cada uno de nosotros. ¿Ahí respondí? Espero haber respondido a tu consulta. Muchas gracias, Ángel. Y finalmente, la última consulta, como menciono nuevamente, el tiempo premia en digital mucho más, así que le vamos a dar el pase a Rodrigo López para que pueda hacernos la consulta final. Hola, buenas tardes. Consulta. Usted habló sobre el mapa nutricional. ¿Se refiere al del 2020, al del 2020? Sí. ¿Sí? Sí. Tengo una duda en relación a eso. Soy alumno de primer año de nutrición en IPE Chile La Serena y hace muy poco tiempo estuvimos estudiando el tema de las encuestas nacionales de salud y todo este proceso que parte desde el 93, si no mal recuerdo, que se repite cada cierto tiempo. Y en la del 2016 aparece que el 2020, 2021 y 2022, respectivamente, se iban a hacer la ENS, la ENSI, y no recuerdo cuál más, en CABI me parece. Y yo me he metido en las páginas web de la respectiva y no ha salido. Entonces mi pregunta es, ¿el mapa nutricional viene a reemplazar la encuesta nacional de salud o no? No, en ningún caso. ¿Resultados van a aparecer ahora? Debiesen aparecer esas encuestas. Finalmente el mapa nutricional es algo internamente que trabaja hoy día JUNAE a través del programa Contrapeso, ¿ya? Que es una política pública hoy día que está implementada a nivel nacional, y este mapa nutricional solo entrega el rango de la población escolar, ¿ya? El diagnóstico de la población escolar y califica y ubica en cómo todas nuestras regiones hoy día cuentan con una cantidad de sobrepeso, obesidad o un diagnóstico nutricional identificado como tal, ¿ya? Pero en ningún caso hoy día el mapa nutricional viene a reemplazar hoy día la encuesta nacional de consumo alimentario. Perfecto, gracias. Ya. Excelente, muchísimas gracias, Ángel, y muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Hemos llegado al final de nuestra jornada y esperamos que haya sido de gran aporte para todos nuestros asistentes. Recuerden que estaremos organizando más eventos académicos próximamente en alianza con el IPE Chile, con quien tenemos un convenio, pero también con otras casas de estudio.
les pedimos mantenerse atentos a nuestras redes sociales. La información relacionada a la certificación se les estará enviando a todos los asistentes mediante sus correos. Nuevamente, gracias y hasta otra oportunidad. Que tengan buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias.